Bueno, yo me llamo Adriana García Mendoza. Actualmente yo soy presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú. El 1 de diciembre de 1983 entraron 20 a 25 encapuchados a mi casa, ¿no? A las 12:30 de la noche. Entran inmediatamente, levantan a mi esposo, lo hacen levantar, ¿no? A viva fuerza, golpeando. En eso, yo me agarré de él, no quería soltarlo, ¿no? Yo le dije, ¿por qué a mi esposo lo van a llevar? ¿A dónde van a llevar? ¿Por qué? Mi esposo era, pues, una persona en 1978, más o menos, ha servido a la patria. Él era ex militar, no era cualquier delincuente. Al final ni siquiera no sabemos dónde está. Queremos ver su cuerpo, queremos enterrarlo, queremos dar a su cristiana sepultura para él, pero no podemos hasta el momento. ¿Por qué lo ocultan hasta su cuerpo? Deberían dejar. De repente los familiares queremos enterrar a ellos. Siempre estaba en mi mente, ¿no? Algún día voy a encontrar, algún día seguro va a llegar, pero nunca más no ha llegado, ¿no? Eso es nuestra historia hasta el momento, no solo de mí, son miles de mamás que buscan a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, algunos de sus hermanos, ¿no?